Estimadas maestras y maestros, muy buenas tardes. Tengo el gusto de darles la bienvenida a esta sesión en vivo, en donde hablaremos acerca del uso de los simuladores para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Julio Lizarrarás, director general de admisión, el doctor Miguel Ángel Guerrero, coordinador de asuntos jurídicos y normatividad, así como el licenciado Aarón Santos y la licenciada Katherine Jaramillo, pertenecientes a la Dirección General de Admisión. Todos ellos estarán apoyándonos con la exposición del tema. Así que tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Miguel Ángel Guerrero. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes, maestras y maestros. Muchas gracias por conectarse a este ejercicio de comunicación con todas y con todos ustedes. A nombre de nuestra titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la maestra Adela Piña Bernal, les damos la más cordial bienvenida a una sesión informativa más sobre los procesos que lleva a cabo esta unidad. Comentarles el día de hoy, maestras y maestros, que vamos a abordar un tema de mucha importancia, de mucho interés para todas y todos ustedes, en este camino que hemos venido recorriendo juntos y juntas sobre los procesos de admisión para el ciclo escolar 2022-2023 y cómo hemos llevado a cabo también los procesos de promoción vertical y de horas adicionales, y próximamente también estaremos dándoles noticias sobre los procesos de reconocimiento. Precisarles que la instrucción que tenemos de nuestra señora secretaria, la maestra Delfina Gómez Álvarez, es que podamos trabajar en estos procesos más amigables, unos procesos más empáticos, para que ustedes no tengan ninguna dificultad en las aspiraciones muy legítimas para ingresar al servicio público educativo o para promocionarse en una cuestión de carácter vertical, obtener algún beneficio que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establecen. El día de hoy lo que les queremos compartir es este esquema de acompañamiento que hemos venido dándoles desde que emitimos los acuerdos en diciembre del año pasado, dándoles orientaciones, unas guías prácticas y didácticas acerca de los pasos que tienen que seguir en todo el esquema de seguimiento de su proceso. Y esto es muy importante para la unidad del sistema porque procuramos no dejarlos solos, no darles solamente indicaciones o algunas cuestiones de cómo realizar las cosas, sin darle las herramientas, darle los instrumentos para que puedan llevarlas a cabo. Hoy lo que vamos a hablar es de un elemento multifactorial que es importante en el desarrollo de su proceso, como es la apreciación de conocimientos y aptitudes. Sin embargo, lo que les queremos precisar es que no es el elemento determinante para la ponderación final de su resultado. Ustedes recordarán que esta apreciación de conocimientos y aptitudes en procesos pasados, primero, era el elemento fundamental para que ustedes se promocionaran o ingresaran al servicio público educativo y que además era una condicionante para la permanencia de ustedes cuando ustedes tenían la asignación de una plaza o tenían algún cargo. Si no pasaban un examen, una evaluación, de manera punitiva los retiraban del servicio público educativo, violentando todos sus derechos. Y esa es una situación que no se podía permitir y que a partir de la iniciativa del señor presidente de la República, justamente se cambió esta naturaleza punitiva en la ley. Posteriormente, también ustedes tomaron en cuenta que este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes era un elemento casi determinante para que ustedes pudieran ingresar al servicio público educativo o promocionarse algún cargo, teniendo un porcentaje muy alto. Y la instrucción que tuvo la titular de la unidad, la maestra Adela Piña, es que justamente valoráramos en su conjunto todos los elementos multifactoriales y se tomaran cuestiones muy importantes que son fundamentales para el desempeño de las maestras y los maestros frente al grupo, como tiene que ver la formación continua, la propia profesionalización, la experiencia que ustedes también pudieran adquirir como tal, y otros conjuntos de elementos que en suma de carácter integral tenemos una valoración de las capacidades y de las aptitudes de ustedes para poder aspirar a algún cargo o para poder tener una asignación de una vacante en el servicio público educativo. Quedéis expresarles a ustedes, compañeras y compañeros, que esta apreciación de conocimientos y aptitudes no es un examen, no es una condicionante para la permanencia en el servicio público educativo, es una apreciación de los conocimientos, de las aptitudes que ustedes tienen, que han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional y que los elementos que vamos a obtener de estos resultados
son justo para poder seguir con esta profesionalización, con esta formación continua acerca de lo que ustedes tendrían que hacer frente al aula, frente a los grupos, y estos elementos que recogemos en estos instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes son fundamentales porque no solamente los requiere la unidad del sistema. ¿Qué sucede? Recuerden ustedes que a través de estas nuevas leyes que tenemos a raíz del nuevo artículo 3 constitucional, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación tiene que analizar estos resultados, tiene que analizar este comportamiento de lo que ustedes van a arrojar en estos instrumentos de valoración, y a partir de ahí emite una serie de recomendaciones para que podamos realizar algunos cursos de capacitación, poderlos ofertar ustedes y conjuntamente con las entidades federativas poder llevar a cabo esta formación continua como una obligación del Estado que tenemos frente a ustedes, frente al magisterio, para que puedan seguir profesionalizándose y puedan seguir capacitándose. Aquí, compañeras y compañeros, esto es algo que es muy fundamental, que lo tenemos que dejar, que lo queremos compartir con ustedes, toda vez que sí queremos marcar una clara diferencia entre lo que fue la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. No tenemos un examen punitivo, no tenemos una evaluación que condicione su permanencia en el servicio educativo, al contrario, tenemos una apreciación de conocimientos que ayuda a formar, que ayuda a capacitar y que ayuda a profesionalizarlos. Y esto, compañeras y compañeros, es muy relevante para la Secretaría de Educación Pública, porque a partir de ahí aprovechamos la experiencia de ustedes que reditúe en estos programas de capacitación, y de esa manera, compañeras y compañeros, vamos marcando las diferencias que tenemos con la extinta Ley del Servicio Profesional Docente, que laceró muchos derechos del magisterio de este país. Y también es muy importante precisarles que en esta información que ahorita mi compañero Julio, el compañero Aarón y la compañera Katherine les van a expresar, les vamos a dar algunas orientaciones sobre lo que vamos a hacer justamente en un esquema de preparación para el instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Estamos en muy buen tiempo. La instrucción que tenemos de la maestra de la Piña es que podamos, en este proceso que arrancamos el día de hoy en esta difusión que les vamos a compartir, es que a partir de aquí los acompañemos paso por paso en lo que tienen que realizar para que ustedes se preparen, para que estén listos, y que el día en que realicen su instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, que es el último paso de todo el proceso que han llevado a cabo, no se sientan presionados, no estén estresados, no estén estresadas, porque sabemos la importancia que tiene este proceso para ustedes. Es un proceso que mucho marca gran parte de las decisiones de vida y de la trayectoria personal de cada uno de los que participan en estos procesos. Y eso, compañeras y compañeros, es la empatía que nosotros queremos manifestarles, que les queremos transmitir, y por eso este acompañamiento y esta guía que vamos a hacer con todos y cada uno de ustedes. Y finalmente, antes de darle la palabra a mis compañeros, precisarles algo. Este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, lo que queremos aprovechar es la experiencia que ya tuvimos con la labor que muchos de ustedes hicieron por el tema de la contingencia de manera desafortunada por el COVID-19 en nuestro país. Ustedes dieron un salto cuantitativo y cualitativo muy importante en el aprovechamiento de las herramientas digitales. Ustedes idearon las maneras de comunicarse con sus alumnos, con sus alumnas, estableciendo esquemas de comunicación con la propia comunidad educativa para que la educación en este país no se detuviera. Y justamente el planteamiento que les vamos a hacer el día de hoy es aprovechar esta experiencia. No podemos dar un salto atrás, pero también es muy importante precisarles que en estos esquemas que estamos pensando del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, también queremos mostrar esa empatía y estamos trabajando con las autoridades educativas de cada entidad federativa a efecto de que, dependiendo las características de cada prestación del servicio educativo, pudiéramos habilitar algunos espacios para que ustedes les facilite también la realización de este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, aclarándoles, es muy importante, que esto va a depender de la determinación, de la decisión de cada entidad federativa, y que por supuesto la unidad del sistema, el gobierno federal, va a apoyar en todo lo que se pueda para que ninguno de ustedes tenga ninguna complicación cuando esté realizando este instrumento de apreciación, así como hemos procurado estar al tanto de ustedes para que lleven a cabo cada uno de los pasos y de los procesos
que han seguido tanto en la admisión como en promoción vertical y como en la promoción en horas adicionales en educación básica. Y con esto, compañeras y compañeros, vamos a expresarles algunos puntos que se nos hacen muy importantes y relevantes de conocimiento de ustedes, no sin antes precisarles que vamos a seguir con estos ejercicios. Ahorita les vamos a marcar unas pautas para que puedan seguir toda esta campaña de difusión y de acompañamiento que estaremos con ustedes en este proceso. Y si nos ayudas, Aaron y Katherine, por favor, con la presentación para dar pauta a las maestras y los maestros de lo que tendrían que hacer para estar preparados y alistados para su apreciación de conocimientos y aptitudes, por favor. Sí, muchas gracias. Hola, pues bienvenidos a todas y a todos. Nos da mucho gusto que se encuentren en otra sesión en vivo que organiza la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y como ya lo mencionó mi compañera Jessica, en esta sesión se va a abordar lo relacionado con el programa de apreciación, con el programa preparativo de apreciación de conocimientos y aptitudes, el uso del simulador y una estrategia de comunicación que se va a implementar para dar información sobre los temas a tratar. Bueno, en estos momentos se va a proyectar una presentación. Y en el programa de preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes va a poder ser descargado a través de la plataforma Venus, que es la ventanilla única de servicios. Ahí van a ingresar su usuario y contraseña y van a encontrar una liga que diga descarga del programa preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Esto lo van a poder descargar a partir del 4 de abril. La descarga del programa va a servir principalmente para dos acciones. La primera es para que se familiaricen con el programa de aplicación y la segunda es que les va a permitir verificar sus equipos de cómputo para saber si estos cumplen con las características o los requerimientos necesarios para que puedan ser utilizados en la aplicación del instrumento. Una vez que la descarga y la verificación se realicen de manera satisfactoria, van a poder ingresar al simulador. En un momento más, mi compañero Aarón les va a dar los periodos en que van a poder ingresar al simulador para que se familiaricen con el programa de aplicación. En razón de lo anterior, se sugiere que el mismo equipo de cómputo que utilicen para descargar el programa preparativo y para ingresar al simulador sea el mismo equipo de cómputo que usen el día de la aplicación, ya que va a ser el equipo de cómputo que cumpla con las características necesarias. Bueno, en estos momentos le voy a ceder la palabra a mi compañero Aarón para que les brinde lo correspondiente al uso del simulador. Muchas gracias, Katherine. Distinguidas maestras y maestros, buenas tardes y nuevamente bienvenidos a esta sesión en vivo. Respecto a lo que tiene que ver con las fechas en que estará habilitado el simulador, como se puede observar en la tabla, habrá tres procesos que estarán compartiendo ese periodo. La promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica y media superior, así como la promoción a horas adicionales en educación básica, el simulador estará habilitado del 9 al 19 de abril. Y para el caso de admisión, en educación básica, el simulador estará habilitado del 1 al 18 de mayo, exceptuando los días 7 y 14 de mayo. Y para el proceso de admisión en educación media superior, estará habilitado del 8 al 12 de mayo. Mediante el medio por el cual se les estará enviando su usuario y contraseña para que puedan ingresar al simulador y llevar a cabo las actividades correspondientes, será el correo electrónico que ustedes registraron al momento de la generación de cita. Es muy importante que estén atentos a su sesión o a su cuenta, ya sea en la bandeja de correos enviados o en la de correos no deseados o spam, porque en algunas ocasiones ahí es donde se aloja el envío. De todas maneras, la unidad del sistema, para apoyarlos en caso que tengan algún problema con este medio de comunicación, también podrán ustedes consultar su usuario y contraseña en su sesión de Venus a través de la ventanilla única de servicios del proyecto Venus. Allí se encontrará esta información en los periodos establecidos. Después se está generando una estrategia de comunicación por parte de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esta se va a llevar a cabo en cuatro grandes rubros. La primera será mediante sesiones en vivo. Durante lo que resta del mes de marzo y los primeros días del mes de abril,
sesiones como esta, en donde de manera dinámica y ágil les estaremos informando respecto a paso a paso cuáles serán los procesos que vamos a ir siguiendo. Después, el siguiente gran grupo serían videos tutoriales. Estos videos tutoriales van a irse llevando uno a uno con la idea de que vayan interrelacionándose. ¿De qué forma? Los primeros videos que ustedes tendrán a su alcance será el de la descarga e instalación del programa. El segundo video es la verificación del equipo de cómputo, porque una vez ya instalado el programa en su equipo, vendrá lo que será la verificación del contexto que tiene su equipo de cómputo para saber si cumple con lo requerido. Después viene el video de autenticación. Esto es ya con el programa en su máquina y verificado que su equipo de cómputo cumple, vendrá la parte de credenciales y autentificación, que tiene todo un proceso. Después, para este, viene el uso del simulador, que requiere, después de la autentificación, llevar a cabo el simulador en el cual ustedes podrán, de manera más clara, estar navegando y poder interactuar con la forma en cómo será su aplicación. Y por último, la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, la cual, de acuerdo a su convocatoria, tiene fechas establecidas conforme al programa en el que ustedes se encuentren participando. Para acompañar estos videos tutoriales, también se les va a poner a su disposición infografías en las cuales, de manera muy práctica y rápida, tendrán información precisa de cada uno de los puntos que acabo de mencionar. Y por último, el gran grupo de la mesa de ayuda. Esto es, se les informará cómo van a ser acompañados durante el proceso del simulador, así como en la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Ustedes se siéntanse siempre acompañados, va a haber una mesa mediante un número único en el cual ustedes estarán, si así lo requieren, siendo atendidos para que se resuelvan sus dudas y en ese momento in situ podamos darle continuidad o puedan darle continuidad al proceso en el que se encuentren, ya sea el simulador o la aplicación. Bueno, esto es todo respecto a lo que tiene que ver con la presentación. Pasaríamos ahora para las preguntas y respuestas de lo que tenemos en el chat. ¿Me ayudas, por favor, Katherine? Muchas gracias. Claro. La primera pregunta es de Jairo Núñez y dice, ¿qué características debe tener el equipo de cómputo para realizar la aplicación de la apreciación de conocimientos? Muy bien, Jairo, gracias por tu pregunta. Mira, precisamente complementas lo que acabamos de mencionar. Es muy importante que para que podamos saber si nuestro equipo de cómputo cumple con lo requerido para la apreciación del instrumento de apreciación, es importante que tú o que realicen ustedes como participantes la descarga del programa preparativo. Con él, ustedes van a poder verificar si el equipo cumple con los requerimientos de hardware y software. La siguiente pregunta es de Seida Corona. ¿Cómo será el monitoreo para evitar las trampas de aquellos que gusten de copiar? ¿Deberá hacer un examen de criterios sustentados en la ley de casos? ¿Así sería más difícil que alguien copie porque las respuestas son a criterio y no literales? Aide, muchas gracias por tu pregunta. Al respecto te comento, quizá tú ya tuvieron algún conocimiento de que en el ciclo anterior el monitoreo se llevó a cabo mediante fotografías. La unidad del sistema con la finalidad de ir mejorando y brindarles a todos las mismas oportunidades y evitar que en la medida de lo posible pueda haber mal uso de las tecnologías por participantes, el monitoreo en esta ocasión será mediante grabación de video y audio. Esto estará haciéndose en el entorno en el que se encuentren ustedes aplicando y será de manera continua durante toda la aplicación. La siguiente pregunta es de Abraham Aremán y dice, ¿se puede utilizar otra aplicación para el examen? Abraham, es importante, uno de los requerimientos para que tú puedas llevar a cabo tu aplicación, tanto tu simulador como tu aplicación, sin ningún problema, que el equipo de cómputo que tú ocupes sea o tenga un sistema operativo Windows o Mac OS.
La siguiente pregunta es de Sergio Martínez y dice, ¿aplicarán la misma modalidad en casa o en sede para todos los estados o va a depender de cada uno? Sergio, muchas gracias por tu pregunta. Como ya se mencionó en este en vivo, va a depender mucho de la autoridad educativa, de tu autoridad federativa donde encuentras participando. Pero sí es importante mencionar que para la unidad del sistema ha sido muy, muy, muy valioso recabar todo este aprendizaje, este bagaje que hemos tenido ya dentro del entorno de las tecnologías. Entonces, consideramos que el magisterio, los compañeros que están concursando para la admisión, ya se encuentran familiarizados con las aplicaciones en línea y a distancia. Por eso es que quisiéramos empujar a que se aproveche esta fortaleza y la valoración se realice a nivel nacional, a distancia. Ok, la siguiente pregunta es de Aurora Guerrero y dice, ¿en qué fechas podemos realizar este simulador? ¿Habrá un límite de intentos por participante? Aurora, muchas gracias por tu pregunta. Nuevamente repetimos las fechas y el periodo en el que va a estar habilitado el simulador, dependiendo del proceso en el que usted se encuentre participando. Los procesos de promoción vertical en educación básica y en educación media superior estarán, el simulador estará habilitado del 9 al 19 de abril. Para el proceso de admisión en educación básica estará habilitado del 1 al 18 de mayo, excepto, nuevamente repito, el día 7 y el 14 de mayo. Y por último, para el proceso de admisión en educación media superior, estará habilitado el simulador del 8 al 12 de mayo. Solo podrán realizar ustedes un proceso de simulador por día. Esto es, día a día podrán hacerlo solamente una vez. Ok, otra pregunta es, ¿se nos presenta un problema con energía eléctrica al momento de estar realizando la aplicación de la apreciación de conocimientos? ¿Qué alternativas o soluciones están previendo? Lo pregunta Javier Núñez también. Bien, muchas gracias nuevamente por tu pregunta. Mira, agradezco, la voy a retomar. Como lo mencioné en la presentación, queremos ir acompañándolos paso por paso o módulo a módulo. Entonces, en esta sesión estamos hablando nada más de lo que es la descarga del programa preparativo y el simulador. Pero en fechas posteriores, tenlo por seguro, me voy a llevar esta pregunta y se les informará a detalle cuál será el proceso para que ustedes puedan comunicar este tipo de incidencias y se les presentan al momento de su aplicación de un instrumento de apreciación. La última pregunta es de Celda Corona y dice, si se cierra por alguna razón el navegador o se interrumpe la conexión, ¿el tiempo para las respuestas se irán guardando? Saide, gracias por tu pregunta. Sí, el sistema debe estar preparado para que las respuestas se vayan guardando conforme ustedes van avanzando en la realización o el desarrollo de su aplicación, por lo que en caso de que tengas alguna interrupción por conexión de internet o conexión de luz, en cuanto se restablezca, ustedes regresarán o se incorporarán nuevamente a su aplicación e iniciarán desde la última pregunta donde hayan respondido. Muy bien, vamos a continuar con esta ronda de preguntas y respuestas con algunas de las peticiones que han hecho a través de la sesión en vivo, a la cual les voy a dar lectura. La primera pregunta es de Enríquez Alexa y dice, ¿qué pasará con quienes no tienen todavía la carta de aceptación, ya que hoy se aperturaron el primer grupo de los cursos? Gracias, Jessica. Le estaré dando respuesta puntual a cada una de las preguntas que han estado haciendo en el chat de la sesión. Si bien son algunas preguntas que no corresponden ahorita al tema que estamos abordando, con mucho gusto vamos a responder, porque lo que estamos viendo, que las preguntas frecuentes es sobre el curso de la nueva escuela mexicana para el proceso de admisión en educación básica y el curso de habilidades digitales.
Lo que les podemos comentar es que ya está publicado en la página de internet de la unidad del sistema, específicamente en donde está la parte del carrusel. Viene un aviso donde ustedes le dan clic, se va a descargar un archivo que les va a permitir buscar su folio de participación. Únicamente vienen los folios de participación y la entidad federativa. Todos los folios que se encuentren en esa relación, que abarca un total de 40,000 personas participantes, podrán ingresar al curso de la Nueva Escuela Mexicana y de Habilidades Digitales desde el 4 de abril, que es el próximo lunes, y hasta el 10 de abril, que cierra el domingo. Es muy importante porque he estado viendo también algunas preguntas que nos están haciendo referente a que ya se registraron ustedes desde el día 14, desde el día 15 o 16 de marzo. Es muy importante que verifiquen con su autoridad educativa donde se registraron que su registro se encuentre ya cerrado, porque puede ser que tengan la carta de aceptación con un registro no cerrado. Mientras no cierren ese registro, la unidad del sistema no puede integrarlos a los grupos para que puedan tomar sus cursos a través de la plataforma Venus. Entonces, es muy importante, lo repito, que verifiquen con su autoridad educativa que sus registros estén cerrados para que esa información a través del sistema nos llega y nosotros ya podemos integrarlos a cada uno de los cursos. Si no han recibido su carta de aceptación, de igual forma, en cada una de las convocatorias que emitieron las autoridades educativas de las entidades federativas, vienen los datos de contacto. Es muy importante que ustedes se contacten directamente con la autoridad educativa para ver qué pasó, más en aquellos casos que se hizo el registro a distancia en línea, para que puedan recibir su carta, la revisen perfectamente, la puedan firmar y les puedan cerrar su registro. Esos dos puntos que quería comentarlos es muy importante. Y otra parte es que cada semana se va a estar publicando los diferentes grupos. Vamos, como lo dijimos en los Facebook Live de anteriores, vamos a tener 4 grupos para el proceso de admisión para los cursos de habilidades docentes de la Nueva Escuela Mexicana y el de habilidades digitales. Va a ser un grupo por cada semana. Entonces, deben estar muy atentos a la publicación de la página. También las autoridades educativas de las entidades federativas les van a estar notificando. Y en su sesión de Venus también van a poder ver activas ya las ligas para que puedan acceder desde la fecha y los periodos que le corresponde a cada uno de los grupos hasta concluir con el total de las personas que estén registradas en el proceso de admisión. Adelante, Jessy. Excelente, director. Le voy a hacer una pregunta que nos realiza Jay Vidal y dice, ¿tendrá alguna ponderación el ingreso al simulador? Ok. La parte del ingreso al simulador como tal no tiene ninguna ponderación. El punto que tiene ponderación es el elemento multifactorial como tal, que ya es la aplicación para la apreciación de conocimientos y aptitudes. La parte del ingreso al simulador, nosotros, Comunidad del Sistema, le decimos que les recomendamos ampliamente que lo hagan previo a la aplicación de los instrumentos de apreciación, ya que con esto van a tener oportunidad, como ya se comentó en este en vivo, que van a poder verificar las características del equipo de cómputo donde van a poder realizar su aplicación. Eso ya lo van a poder hacer a partir del 4 de abril. Desde el lunes ya van a poder bajar el programa para que se preparen para la aplicación. Posteriormente, en las fechas que ya se señalaron, se les va a enviar por correo electrónico y a través del proyecto Venus el folio y la contraseña con el que podrán entrar al simulador de práctica. Y ese mismo usuario y contraseña lo van a utilizar para ya la aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. Eso es muy importante que lo tengan presente, que va a ser el mismo usuario, la misma contraseña, no va a haber cambio para que no tengan ustedes dificultades al momento de hacer la aplicación del instrumento de apreciación. Óscar Eduardo Martínez Perdomo dice, ¿la plataforma es compatible con Ubuntu?
Ahí la parte de la plataforma como tal, ahora que ustedes puedan descargar el programa, les va a verificar todas las características, tanto físicas, como es la cámara, como es el micrófono, como las cuestiones de software, la versión del navegador, la versión del sistema operativo, y con ese les va a determinar si su computadora es compatible. La verdad son requerimientos muy mínimos los que se van a pedir, y con esa aplicación o con esa descarga del programa, ustedes podrán verificar cada una de las características para que puedan hacer la aplicación de manera ágil. Felipe Gerser dice, ¿qué procede en caso de algún problema técnico durante la aplicación de la evaluación? Ok, en este punto es importante, como lo comentó Aarón, no va a ser el único en vivo que vamos a hacer. Ahorita el tema es enfocarnos a la parte del programa de descarga para verificar las características del equipo. Vamos a hacer otros en vivo más adelante, ya con cuestiones muy específicas y muy puntuales, ya de la aplicación como tal, y ahí se van a poder solventar todas estas dudas de algunas cuestiones de pérdida de luz o pérdida de internet. Ahí se les van a hacer las precisiones. Muy bien. Claudia Magdaleno dice, si entro al simulador, ¿no me afecta para cuando sea la fecha de la apreciación? Ok, es muy importante esta pregunta, porque ustedes van a poder ingresar al simulador una vez al día, ¿no? Es importante aquí la parte de la instancia que nos va a apoyar en esta situación. Va a haber un horario de que va a estar activo el simulador, y después esa información se va a borrar. Y algo muy importante es que los días que se vaya a hacer la aplicación de los instrumentos, se va a deshabilitar el simulador para evitar cualquier confusión o que entren a otro apartado que no sea el correcto. La siguiente pregunta de Carmen Méndez. ¿Se podrán tomar notas para responder el examen? ¿Es necesario en algunos tipos de reactivos? La parte va a venir muy específico en las subsecuentes en vivo que tengamos, y en la información y en las infografías y en los videos informativos que genera la unidad del sistema, van a venir todas, cada una de las características de lo que se puede y lo que no se va a poder hacer durante el desarrollo de la aplicación. Bueno, ¿tienen algunas dudas generales acerca de dónde se baja el programa y para qué procesos y fechas? Ok, la aplicación, el programa como tal es para todos los procesos, tanto de admisión como de promoción, tanto en educación básica como en educación media superior. Para todos los procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que tengan una aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. ¿Dónde lo van a poder descargar? En su sesión de la ventanilla única de servicios, en el proyecto Venus, van a ingresar, va a haber una liga donde directamente les va a poder hacer la descarga del programa para que lo verifiquen en su computadora. Muy bien, licenciado. Eso es todo con la ronda de preguntas y respuestas que se realizaron durante la sesión. Me permito cederle la palabra al licenciado Miguel Ángel Guerrero. Gracias, Jessy. Muchas gracias, Julio, Aarón, Katherine, por las intervenciones y estas orientaciones que damos a las maestras y a los maestros. Y también fuimos captando algunas preguntas que ustedes fueron dejando también en el chat con el apoyo de las compañeras y compañeros del área de comunicación. Maestro Felipe, muy importante, pues si hay problemas técnicos, ya se explicó durante la apreciación, va a haber una mesa de ayuda. Posteriormente, en otras sesiones, les vamos a explicar esta mesa de ayuda a profundidad de cómo va a estar operando. Y la intención es que ustedes tengan apoyo por parte de nosotros como gobierno federal y también de las entidades federativas, por si hay alguna complicación de carácter técnico a la hora de la realización de esta apreciación de conocimientos y aptitudes. Sin embargo, es muy importante que justo estén trabajando en el esquema del simulador con la finalidad de que ustedes reduzcan los riesgos sobre algún problema técnico que pudieran tener, y también los vamos a estar apoyando en esa situación. La maestra Claudia Magdaleno comenta que si el simulador afecta el esquema de la apreciación de conocimientos y aptitudes. No, maestra, en realidad lo que estamos buscando es
justamente que ustedes puedan familiarizarse con este programa, con este sistema, a efecto de que no tengan ninguna complicación, y reiteramos, no estén estresadas, no estén estresados, y tengan todas las herramientas para que ustedes puedan llevar a cabo sin ningún problema su apreciación de conocimientos y aptitudes. También maestra Marín Morales mencionaba que es necesario registrarse para utilizar el simulador. Sí, ya se les comentó, pero aquí justamente lo que les queremos precisar y comentar algo muy importante. Ya lo dijo Julio, Aaron y Katherine, a partir del 4 de abril, maestras y maestros, ustedes van a poder descargar este programa. Todas y todos los participantes van a poder descargar el programa a partir del 4 de abril. Eso es muy, pero muy importante. ¿Qué va a pasar con este programa, compañeras y compañeros? Ustedes lo instalan en su computadora, es como si bajaran una aplicación, como si bajaran un explorador del que todas y todos estamos familiarizados, y les va a servir para tres cosas. Uno, para que verificar su equipo de cómputo tiene las características necesarias para poder llevar a cabo la apreciación de conocimientos y aptitudes. Pero también esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Prácticamente cualquier persona que tenga un ordenador, un equipo de cómputo, de por lo menos 5 años para acá, va a estar en posibilidades de tener este programa sin ningún inconveniente para que pueda llevar a cabo su apreciación de conocimientos y aptitudes. De tal suerte que lo que estamos buscando es que con este programa primero ustedes se sientan seguros en su equipo de cómputo, el que van a utilizar ese día para la apreciación de conocimientos y aptitudes, y si no lo tienen, pues pedir alguno prestado, estar buscando el lugar en donde lo van a ocupar para que ustedes se encuentren tranquilos y sin ningún inconveniente en ese tipo de situaciones. Segundo, lo que va a permitir este programa es que les va a arrojar un usuario y una contraseña que les va a llegar por su correo electrónico, y ustedes van a poder hacer uso de este simulador. ¿Por qué es importante el simulador? Esto es importante para ustedes porque, así como lo hicieron ya en la generación de citas, en una prueba piloto donde ustedes entraron, simularon que hicieron una cita, se familiarizaron con el sistema, lo que buscamos es que justamente este programa sea exactamente lo mismo, que ustedes sepan en dónde están los botones que tienen que picar, en dónde van a estar esta estructura de los reactivos, como se les había comentado, cómo deben ingresar, incluso estén midiendo cuánto tiempo se están llevando para ingresar a este esquema de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Y la intención es que ustedes estén ensayando, que ustedes estén familiarizados y que no estén a la hora de la hora viendo, ver en dónde entran, dónde les voy a picar el botón, y que estén estresados, estén preocupados por esa naturaleza. Queremos que estén muy bien concentrados ese día, que no tengan otra preocupación más que estar muy atentas y atentos a lo que ustedes van a contestar en sus conocimientos y aptitudes, cómo se les va a apreciar. Y la última, justamente, pues es esto: ya que estén con el programa descargado, que ustedes verificaron su equipo, que el simulador ya lo hicieron, ya estén familiarizados, que ya estén ustedes listas y listos para el día en que les toque su apreciación, conforme a las fechas que ustedes les saben y que de cualquier manera se las vamos a estar reiterando a través de los medios oficiales de comunicación de la unidad, ustedes puedan estar muy tranquilos de que ese día no van a tener ninguna inconveniencia. Ya también se mencionó, compañeras y compañeros, va a estar la mesa de ayuda, no se preocupen, vamos a estar en la mayor medida de lo posible atendiendo todas las incidencias que se vayan registrando. Más adelante también se les va a presentar algo muy importante en estas mejoras que estamos haciendo de los procesos sobre una plataforma de registro de incidencias para que ustedes no tengan ninguna preocupación. Si hay algún problema que les sucede ese día, registren su incidencia y busquemos los mecanismos para poder hacer, en su caso, alguna replicación de esta apreciación de conocimientos y aptitudes. Es importante precisarles que van a tener tiempo suficiente. Aquí en pantalla ven las fechas, el tiempo suficiente para que ustedes hagan estos simuladores. Le reiteramos, desde el lunes 4 de abril, empiecen a bajar este programa, descargar este programa. Reitero, no es una cuestión que ustedes están muy familiarizados, bajan la aplicación, bajan un programa, así como si la bajaran a su teléfono, y van a tener los compañeros que participan en los procesos de alguna promoción del 9 al 19 de abril, como está en pantalla, las compañeras y los compañeros de admisión en educación básica, por la cantidad de participantes que tenemos, por eso es una cuestión aparte, del 1 al 18 de mayo para el uso del simulador, y finalmente los compañeros de educación media superior que participan en el proceso de admisión, del 8 al 12 de mayo, para que puedan hacer esta prueba.
Importante, todo lo van a descargar de manera directa a través de la ventanilla o del proyecto Venus. Ya saben cómo ingresar, ya están familiarizados. Va a haber una liga donde les van a decir dónde tienen que descargarla de manera directa y ustedes van a empezar con este proceso. Es importante mencionarles, maestras y maestros, que todas estas propuestas de mejoras, recuerden que partimos siempre de una autocrítica de las cosas que se hicieron no de una manera correcta o que dificultaron mucho el procedimiento, los procesos en ocasiones pasadas. Se está buscando mejorar con una finalidad de que ustedes tengan certeza de que la participación que están llevando a cabo en los procesos va a ser respetada, de que van a tener todas las garantías como marca la Constitución de que están participando en igualdad de condiciones. Y hay mejoras que pudieran ser muy simples, pero que pueden ayudar y que les dan certeza a ustedes. Por ejemplo, va a haber una constancia de que ustedes acrediten que terminaron la apreciación de conocimientos, aptitudes. Ya les precisamos que si tienen alguna cuestión de incidencias, van a poder registrarla y les van a arrojar una constancia para que le demos seguimiento a la misma. Va a estar la mesa de ayuda con un equipo muy robusto de compañeras y compañeros que va a estar atentas y atentos a los requerimientos de ustedes. Un único telefónico específico para que se puedan comunicar y vamos a estar en constante comunicación con las entidades federativas para resolver los problemas. Algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta es que una vez que detectemos un problema que se está suscitando de manera genérica en algunos estados, algunas entidades federativas, inmediatamente que se resuelve el problema, lo vamos a comunicar a las entidades donde no se ha presentado para que ya prevengamos si ustedes no tengan ningún tipo de complicación. Todas estas mejoras, maestras y maestros, es para ustedes, para que tengan una mejor certeza y se sientan justamente acompañados en este proceso que vamos a llevar a cabo conjuntamente con ustedes. Y finalmente, para poder dar por concluida esta sesión live, sí nos gustaría recalcar dos cuestiones o tres cuestiones de manera muy importante para todas y para todos ustedes. Recuerden algo que mencionaba una maestra, Bren González, decía que la apreciación de conocimientos, aptitudes, la deberíamos hacer de manera presencial y no a distancia, porque las maestras y los maestros copian. Lo que nosotros partimos, compañeras y compañeros, es en confiar en el magisterio de este país. Ese es un punto de la revalorización que la maestra de la Piña ha enarbolado, de que tenemos que confiar en la maestra y el maestro y que tenemos que confiar en la honestidad y en los valores bajo los cuales han sido formados. Y uno de esos valores es justamente la honestidad en la que nos tenemos que conducir todas y todos, primero como seres humanos, como personas, y después en los cargos públicos que ostentamos o bien en el desempeño de nuestras funciones, en este caso, en la carrera magisterial. Y por eso, compañeras y compañeros, nosotros no somos una policía que ande vigilando la maestra o el maestro si copia. Confiamos en la honestidad, damos las herramientas justamente para que puedan desarrollar estos procesos. Estamos hablando que se les está dando esta confianza a las maestras y a los maestros que van a formar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país. Y no podemos tener una duda del magisterio de nuestro país. Y es muy importante este comentario que les estamos diciendo porque justo la instrucción que tenemos de la señora secretaria, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y una instrucción precisa del presidente de la República es acabar con la corrupción. Y justo es por lo que por primera vez esta unidad del sistema ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, una denunciando los posibles hechos de venta ilegal de constancias y la otra de usurpación de funciones. Y aquí es muy importante aclarar, compañeras y compañeros, el día de ayer llegó una petición de aclaración a las redes sociales de esta unidad, donde se decía que habíamos entregado información a algún medio de información acusando a tal o cual persona sobre de que vendían las constancias como tal. Mencionarles que nosotros somos muy profesionales y serios en el trabajo que venimos realizando y sobre todo respetuosos de los procesos que se llevan a cabo. Lo que nosotros hicimos fue dar a conocer públicamente las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República y por respeto, compañeras y compañeros, a las investigaciones, no dimos a conocer los anexos que acompañamos a estas denuncias, donde establecemos los perfiles que identificamos que venden estas constancias
y que también ofrecen realizar los cursos a nombre de otras personas. Y en estas constancias, en estos anexos, compañeras y compañeros, acompañamos, por supuesto, las denuncias que ustedes hicieron llegar a través de las redes sociales, incluidas los de la persona que nos pidió una aclaración sobre que nosotros habíamos dado el nombre y pretendido o dar a entender que ella vendía estas constancias. Estas de anexos que están en la denuncia que presentamos ante la fiscalía, no sé si pueden bajar la pantalla para si se pueden visualizar de manera rápida, por favor, constan en la parte de la investigación que está haciendo ya la Fiscalía General de la República. Ya fuimos a rectificar esta denuncia como tal y no las damos a conocer, las reiteramos por respeto justamente a las investigaciones. Solamente sí es muy importante aclarar que nosotros no acusamos, no filtramos ningún tipo de información, compañeras y compañeros, por respeto a las investigaciones y sobre todo por respeto a ustedes, maestras y maestros. Hemos aclarado estas situaciones en los momentos en los que tenemos que aclarar, pero sí es muy importante poderlo precisar a ustedes en este momento, justo porque lo que buscamos es transparencia, honestidad y estar predicando con el ejemplo. Queremos que también ustedes sigan, estimadas maestras y maestros. Otro elemento que es muy importante también precisarles a ustedes es que hay diversas situaciones en redes sociales que se filtra información. Por ejemplo, hay filtraciones de informaciones que ya tienen las respuestas de los mentados exámenes, que ya conocen que les van a otorgar las guías de estudio, y precisarles que no se dejen engañar. Ya lo hemos demostrado una y otra vez que solo la información que se vierte por los canales oficiales del UNCICAM son la información que está saliendo día con día y que estamos trabajando con todas y con todos ustedes, justo en este ánimo de certeza, justo en este ánimo de honestidad que les estamos dando a ustedes, y por eso esta estrategia de comunicación que la maestra de la Piña nos ha instruido de estar trabajando con todas y con todos ustedes, con la finalidad de que ustedes tengan esta información de primera mano. Entonces, invitarlos a que sigan las redes oficiales, a que sigan estos canales de comunicación. Si tienen dudas, exprésenlas, por favor, síganos en estas sesiones, déjenlas ahí en sus comentarios, dejen los posts, las menciones que hacen en los diferentes canales de comunicación que tenemos con ustedes, y en la mayor medida de lo posible les estamos respondiendo. Y para finalizar, mencionarles que, como ya se precisó, esta apreciación de conocimientos y aptitudes, compañeras y compañeros, lo que se busca es todas las atribuciones y todos los procesos que estamos llevando a cabo. Créanme que no son imposiciones de la unidad del sistema. Han sido trabajos consensados con las entidades federativas, porque aquí es un trabajo de corresponsabilidad. Y todas las entidades federativas de este país hemos venido participando de los procesos. El día de hoy, por ejemplo, acabamos de tener una reunión que próximamente vamos a dar a conocer los procesos de reconocimiento, donde hemos trabajado con las entidades federativas para la toma de este tipo de decisiones. Y una de estas decisiones efectivamente fue de que la apreciación de conocimientos y aptitudes la realizáramos en línea y a distancia por las ventajas que les comentamos. Sin embargo, recuerden, compañeras y compañeros, existe un esquema donde la propia entidad federativa, dependiendo de su capacidad operativa, puede determinar si realiza el examen, la apreciación de conocimientos y aptitudes en línea, o bien habilita algún espacio para que les facilite a ustedes, compañeras y compañeros, poder llevar a cabo esta apreciación de conocimientos y aptitudes. Con esto, damos por concluida nuestra sesión. Esperamos que la información les sea de utilidad. Sigan, por favor, esta campaña de difusión. Vamos a seguirlos orientando. Vamos a seguirles diciendo cuáles son los pasos que tienen que llevar a cabo en las fechas que están marcadas, para que ustedes tengan el acompañamiento. Y como ya han comentado mis compañeras y mis compañeros, vamos a tener otras sesiones, se quedan además guardadas o grabadas en los canales oficiales, y con mucho gusto estaremos a la orden en los otros pasos que vamos a seguir con todas y con todos ustedes. Jessica, si eres tan amable, por favor, de cerrar y dar otra información que tenemos pendientes, por favor.
Claro que sí, agradecemos su participación, doctor. Con esto damos por concluido esta sesión en vivo. Les recordamos que esta y todas las otras sesiones en vivo que se han llevado a cabo por la unidad del sistema se encuentran disponibles en la página de la unidad, así como en el canal de YouTube oficial. Muchas gracias a todos. Buena tarde.